todos. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo a la hora que nos estén viendo. El día de hoy, yo les saludo con un abrazo muy caluroso. Y les invito a que escuchen este tema que se llama La Eucaristía, Fuente de Evangelización. Bueno, para entonces vamos a empezar pensando y reflexionando un poquito en lo que es una fuente, en lo que es la Eucaristía y en lo que es la evangelización. Podemos hacer en nuestras casas a lo mejor un dibujo, un collage, buscar un recorte y pensar un poquito en qué es una fuente, qué es la Eucaristía, qué es la evangelización, en dónde está, para qué sirve y si hemos tenido alguna relación con ella. Después de que lo hayamos hecho, vamos a darnos cuenta que efectivamente una fuente, pues, irradia agua para todos lados, da mucha agua, les alimenta a lo mejor algunas aves que andan por ahí, si hay algunas plantitas, pues también les da su agüita, salpica para todo el mundo. Y vamos a ver una cosa. La fuente, la verdadera fuente que nos da el agua, ¿quién es? Es Jesús. Acuérdense que lo dijo a la samaritana: yo soy el agua de la vida, el que bebe esta agua vivirá para siempre y nunca tendrá sed. Y la misma samaritana le dijo: Señor, dame a de beber de esa agua. Entonces, pues la fuente que nos irradia toda aquella alegría y toda la palabra del reino de Dios, ¿quién es? Jesús. También vamos a ver que la evangelización, pues es el llevar a todo el mundo la palabra de Dios, el llevar, darle a todos a conocer a Jesús, a María, a los santos, a Dios mismo, la historia de la salvación, llevarla con mucho amor. Pero el primer evangelizador en este momento fue Jesús. Jesús, que desde que nació, llevó la palabra de Dios. Llevó su misma palabra con su vida a todos lados. Y bueno, la Eucaristía. ¿La Eucaristía quién es? Pues es el mismo Jesús. El mismo Jesús que nos da su palabra desde que se encarnó en la Virgen María. Después, cuando se perdió y la Virgen lo encontró entre los sacerdotes, predicándoles el amor y la palabra de Dios, de su Padre. Cuando está con los apóstoles, cuando las personas se le empiezan a unir, pues Él evangeliza a todos, los evangeliza con ejemplos, les dice parábolas, les enseña muchas cosas, hace milagros, ¿sí? Y todas esas son formas de evangelizar. La misma parte donde rescata a Pedro del agua, ¿sí? Todo eso, o cuando les hace que se multipliquen los peces y puedan, cuando ya pescaron, sus redes muy llenas que estaban, ¿sí? O cuando multiplica los peces y los panes en el monte donde estaba predicando las bienaventuranzas y les da de comer a todos. Esas son formas también de evangelizar, ¿sí? Entonces, bueno, pues pensemos que ¿quién es la Eucaristía? La Eucaristía es Jesús, que se queda entre nosotros, que Él cuando iba a celebrar esa fiesta que los judíos celebraban de la Pascua para celebrar la salida de la esclavitud de Egipto, bueno, ya no matan a un cordero, ahora es el mismo Jesús que se queda con nosotros, que se quiere donar, en sus palabras donde dice: tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo, tomen y beban todos de él porque esta es mi sangre. Entonces Jesús, pues es la Eucaristía, esa Eucaristía que nosotros tomamos cada domingo en la celebración, en la misa. También vamos a ver que dentro de todo esto, todos tenemos una vocación. Nosotros nacemos, crecemos,
nos reproducimos, envejecemos y morimos, pero dentro de todo el trayecto de nuestra vida tenemos una vocación que Dios nos da. Y vamos a hablar de vocación. Vocación, solo hay tres tipos de vocación: sacerdocio, o vida de consagrada, religiosa, o matrimonio, o vida de soltería. Son las tres tipos de vocación que tenemos, que Dios nos da. A algunos nos dio el matrimonio, a otros les dio el sacerdocio y a otros la soltería. Entonces nosotros tenemos que ver a través de nuestra vida, con muchos dones que Dios nos da, ¿sí?, cuál es la vocación a la que Él nos está llamando. Pero eso sí, no hay vuelta de hoja. Si tú elegiste la de matrimonio, nada de que al rato, ay, siempre no, ya no quiero esa vocación. O si elegiste la del sacerdocio, ay, no, ya no quiero ser sacerdote, ya. No, ya no hay vuelta atrás. La vocación es una y para siempre. Sobre todo porque el sacerdocio y el matrimonio son sacramentos. Y los sacramentos no se quitan fácilmente. Los sacramentos son para siempre. ¿Para qué nos sirve una vocación? Bueno, la vocación nos sirve porque nos ayuda a cumplir con la misión que Dios nos encomendó, porque es lo que vamos a caminar hasta el encuentro con Él. ¿Cómo lograré encontrar esa vocación? ¿Y cómo lograré caminar hasta encontrarme con Dios? Bueno, pues es muy fácil. Somos hombre o mujer. Y como hombre o mujer, tenemos un cuerpo al que alimentamos, aunque alimentamos con frutas, con verduras, con vitaminas, comiendo muy bien, comida balanceada. Y así como alimentamos nuestro cuerpo, pues debemos alimentar nuestro espíritu con los sacramentos, con la oración, con la misa, con el rezo del Santo Rosario, realizando obras de misericordia y, en una sola palabra, hacer de Jesús el centro de tu vida. Sin temores, sin voltear para atrás. ¿Y realmente alimento mi espíritu? Hay que pensar y hay que preguntarnos esa parte. ¿Realmente alimentamos nuestro espíritu? Porque, pues, muchos o muchas veces nos la pasamos en el celular. Hay personas que tienen prácticas mundanas, como el homosexualismo, el aborto, la eutanasia, la traición, el amaciato. ¿Cuántas parejas no viven en matrimonio sacramental? Nada más viven así, en unión libre. El liberalismo, las drogas, etcétera, 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 etcétera. No dan amor al otro, no realizan obras de misericordia, no van a misa, no se confiesan, no son solidarios con nadie, con su prójimo, ni con los que están lejos, ni con los que están cerca. O muchas veces han practicado el Reiki o el Feng Shui. O bueno, también algunas veces mandan cadenas que los ángeles y que los ángeles y que no sé qué. ¿Cuáles ángeles? Pues si solamente tenemos el ángel de la guarda, el arcángel Miguel, el arcángel San Rafael y el arcángel Gabriel. No hay otros. Y nos mandan una lista de quién sabe cuántos ángeles. Pues todas esas son prácticas mundanas, prácticas que realizan las personas que no tienen una verdadera vocación, que no están acercadas a Dios, que no están seguros de lo que realmente quieren en su vida. Y andan buscándole por aquí, por allá, haciendo muchas cosas. Y bueno, para ejemplos de vocación, tenemos unos ejemplos, tres personas: Abraham, Moisés y Jeremías, los cuales pues estaban en su zona de confort, vivían muy bien y todo. Mas sin embargo, Dios les habló personalmente. Y Abraham, pues le dijo: deja todas tus cosas. Él era un pastor que tenía tierras muy grandes, tenía tiendas, tenía a su servicio mucha gente, tenía familia, tenía todo. Lo que no tenía eran hijos. Entonces,
¿Qué le dijo? Deja tu tierra, deja todo y vete. Vete a la tierra que yo te voy a decir. Tú caminas hasta allá, agarra nada más un poquito de tus cosas, a tu esposa y vámonos. Y entonces Abraham le dijo, pero pues señor, lo que yo no tengo y que quisiera es un hijo. Pues mi esposa Sarai ya es mayor, ya no puede tener hijos. No te preocupes, yo te voy a dar hijos. Y es más, vas a tener una descendencia así como las estrellas del cielo. Cuéntalas y así vas a tener descendencia como las arenas del mar. ¿Qué hizo? Pues lo sacó de su zona de confort. Pero Abraham no lo repeló. Abraham siguió ciegamente cada una de las instrucciones que Dios le dio. Otro ejemplo tenemos es Moisés. Moisés, pues igual, él vivía en Egipto mucho tiempo, en el palacio con el faraón, porque lo habían adoptado ahí en el palacio. Pero un día tuvo un problema con un romano y huyó de Egipto. Se fue y allá se encontró, pues, con otro campamento, con otras personas. Allá le dijo, se casó, tuvo hijos. Y andaba ahí pastoreando cuando un día ve un árbol, una zarza ardiendo, y se atreve a ir más allá del desierto. Se atreve. Y sorpresa, en la zarza ardiendo se escucha una voz, la voz de Dios que le decía. Muchas instrucciones para que fuera a sacar a su pueblo, al pueblo judío, de la esclavitud de Egipto. Fue. Pero pues Moisés sí le repeló un poquito, que le decía, ay no señor, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, además el faraón no nos va a dejar salir, además no sé qué, además, y entonces Dios hablaba otra vez, le decía hasta que lo convenció, y bueno ahí va Moisés, muy obediente, le puso a Aarón para que lo ayudara a hablar y todos esos rollos, y entonces también lo saca de su zona de confort, deja su familia y todo, para sacar al pueblo de Israel, para convencerlos, que era lo más difícil, y convencer al faraón que los dejara salir. Como no los convenció, bueno, Dios tenía su plan y todo, pero pues sacó a Moisés de su zona de confort. Era la vocación que Dios le estaba pidiendo. Ve y haz esto con mi pueblo. Otro que también le sacó de onda y le dijo, pues tú vas a ir porque yo te conocí desde el seno de tu madre, yo te conocí, te consagré para que tú estuvieras a mi servicio. Es Jeremías. Jeremías, que fue profeta, un gran profeta, y que siendo muy joven, él decía, ay señor, pero espérame tantito, pues si yo soy un muchacho, ¿cómo crees? Y Dios puso su mano en su boca y le dijo, a partir de hoy tú ya tienes las palabras que tienes que decirle al pueblo para que se convierta a mí y sean obedientes a mis leyes. Y así lo hizo, y tuvo muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, y aún así él fue un gran evangelizador, Jeremías. Bueno, pues ¿quién me da la fuerza para poder seguir evangelizar a los demás? Me la da el mismo Jesús a través de la Eucaristía. Pero para que yo pueda enamorarme de Él y poder decir, Señor, me hace falta tu alimento cada día, primero debo conocerlo. Debo conocerlo a través de las lecturas de la Biblia, a través de su Evangelio, y ahí lo voy a conocer y me voy a enamorar de Él. Y entonces sí voy a decir, Señor, eres mi alimento para siempre, eres quien me da la fuerza para poder hacer cuanto me pidas, evangelizar, ir y dar buenos ejemplos a los demás, vivir en una familia en paz, dar buenos consejos, cumplir con las obras de misericordia como tú nos los pediste, y sobre todo cumplir con esos mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pues el que está a mi lado. El que está a mi lado, mi hermano, mi hermana, mis hijos, mi esposo, mi esposa, cualquiera, el que me encuentro en la combi, darle una sonrisa, en la fila de las tortillas, un buenos días, un buenas tardes, eso es evangelizar,
¿Por qué? ¿Cómo se evangeliza? No, no voy a ir a decir, ay, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice otro. No, evangelizar es con alegría vivir mi vida y ir dando ejemplo de servicio, de humildad, de misericordia hacia el otro, hacia el prójimo. Ese es evangelizar. Desde mi propia casa hasta la comunidad donde vivo, en el camión, a donde yo vaya. Eso es evangelizar. Y entonces, pues el que me da la fuerza para seguir es el mismo Jesús a través de la Eucaristía, cuando les platicaba que se quedó en su cuerpo y en su sangre. En ese momento, cuando en la misa el sacerdote baja las manos en los dones, las va bajando, viene el Espíritu Santo y transforma esa oblea de pan y ese vino que puso en un cáliz, lo transforma en cuerpo y sangre de Jesús. Y ese es el alimento que me va a dar y me va a ayudar a seguir día a día, en mi día a día, en todo lo que yo hago, en mi trabajo, en la escuela, en donde yo esté. Ese es el alimento, ¿sí? Y cuando el sacerdote, alza el cáliz con la hostia ya consagrada, ajá, y dice unas palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. En ese momento es una gran porra que el sacerdote le echa a Jesús, ¿sí? Fíjense cómo dice: por Cristo lo vamos a hacer, que ya lo tenemos ahí en cuerpo y sangre, con Él, ¿no? Porque ya está ahí. Y en Él, ¿en dónde? En el altar, porque el altar representa a Jesús. En la iglesia, en la misa, el altar representa a Jesús. Entonces, fíjense, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, le estamos haciendo una gran porra. El sacerdote dice esas palabras y nosotros, ¿qué decimos? Amén. Es como si el sacerdote dice la porra y nosotros le decimos ra, 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 o bravo, ¿sí? En ese momento estamos echando una porra, y cuando el sacerdote corta un pedacito de hostia, ahí, en ese momento, y la echa, la agrega al cáliz, se junta el cuerpo y la sangre. Y entonces cuando nosotros comulgamos, nos dan cuerpo y sangre, porque ya es una sola cosa, ya se formó nada más ahí, ¿sí? Y ese es el alimento que nos va a dar la fuerza para seguir. Es Jesús mismo que nos da en su palabra, que nos da en su ejemplo y que nos da en ese alimento que nos deja la fuerza para seguir adelante. Y se da para todos, a todas las razas, a todos los pueblos, en todo el mundo, a todas las personas que lo quieran tomar. Él ahí está, lo da con alegría. Lo da con mucha alegría para todos. Él está todos los días, en cada misa, en cada iglesia, en la Eucaristía. Ahí está presente Él en su cuerpo y en su sangre. Y bueno, pues ya para terminar, solamente les voy a poner algo para poder reflexionar un poquito y quedárnoslo de tarea. ¿Cómo voy en mi relación con la Eucaristía? ¿Realmente voy a misa? ¿Realmente quiero estar con Jesús? ¿He iniciado un camino para evangelizar? Si ya lo inicié, ¿qué debo de modificar? Y si no, ¿cuándo lo voy a iniciar? ¿Y qué voy a ofrecer a Dios a partir de hoy en mi vida, donde le voy a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí, yo voy a ir a evangelizar a través de mi ejemplo, a través de mis obras, con los demás? Hazlo por ti, con tu relación con Dios. No lo hagas por los demás, hazlo por ti, porque tu relación con Dios debe ser esa: amor a Dios y amor al prójimo. Amor al prójimo no es que estés en la misa santo y santo, no es que estés a fuerzas leyendo todos los días la Biblia, rezando todo el día el rosario de rodillas. No, sí tenemos que hacer oración, sí tenemos que ir a misa, sí tenemos que estar con los sacramentos, confesión, comunión y todo eso, pero también con tus obras. Tus obras son las que Dios te va a juzgar al final, cuando tú te encuentres cara a cara con Él, ¿sí? Entonces, pues me da mucho gusto
haberles podido compartir esto poquito del tema de hoy y les reitero un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes desde aquí, desde el Centro Juvenil Oratorio Coacalco. Su llamado.